Primero la palabra y después la acción. Su nombre se formó de la combinación entre guayabero y ariari, como ya se dijo. En los primeros balbuceos se llamó Guaviri, y después quedó Guaviare, seguramente por la fonética indígena. Está hecho de nubes y páramo como todos los ríos. Está hecho de lecho que le aporta los aluviones, los meandros y las playas. Está hecho de lajas para fabricar los raudales y los altos. Está hecho de fauna acuática, de anfibios, de flora viva y flora inerte. Está hecho de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. Está hecho de colonos intrépidos y de indígenas impenetrables. Está hecho de algarabías de loros, de gritos nocturnos por aves soñadoras. Está hecho de lanchas, falcas y chalupas voladoras. Está hecho de sangre, sudor y lágrimas. Está hecho de bongos y potrillos, de puertos y trochas, de bateas y fogones, mañoco y aguardiente. Está hecho de malaria, de violencia, de guerrilla, de la fe de Cristo mancillada, de superstición y magia. Está hecho de pasados horribles y futuros nebulosos, de pilfarras y paños eucarísticos. Está hecho de los gritos jubilosos de los cazadores y de los alaridos de los perros en el monte. Está hecho de la cadencia del hacha que retumba en la selva. Siempre llevo consigo mi libreta y mi esfero, y cualquier palabra, cualquier frase que me llame la atención o que la vea escrita en alguna parte o que escuche o la lea o la vea, inmediatamente la tomo como nota, y esa referencia la llevo de pronto a las obras que escribo. Soy dada a escuchar las historias, y las historias me han dado la posibilidad de hacer los escritos. Por ejemplo, con lo de Huasópuro, pues yo ya, hacía mucho tiempo yo ya sabía sobre estos cuentos, estas narraciones. Lo único fue, o sea, para llegar a esto me tocó de todas formas hacer una especie de consultas, averiguaciones, con los más adultos, los que saben, ¿entiendes? Y esto va de varios pueblos. Están los de Sano, los Tucanos, entonces me tocaba, o sea, para escribir me tocaba consultar y averiguar. Pero esa tarea no es tan fácil porque no se lo quieren decir así, siempre sostienen, guardan cosas. Pero yo vi que cuando ellos se daban cuenta de que uno, por ejemplo, quiero saber algo, tal cosa, pero, o el origen de algo, pero uno comenzaba a contarles. Daba confianza, ellos decían, bueno, hay que hacer esto, esto, o así, ya los metía en el cuento. Entonces la forma de escribir, mía antes que todo, pues era averiguando. Pues lo que pasa es que mi idea nace a partir de que yo me di cuenta de que se está perdiendo, o sea, la identidad cultural. Y la identidad cultural yo lo entiendo como esta forma de ver el mundo, la cosmovisión, la filosofía y las expresiones. O sea, yo veo que eso se está perdiendo. Nace con la idea de tratar de dejar escritos que ha sido de la tradición oral para que más adelante los jóvenes los puedan leer, puedan ver, ¿cierto? Que hay una atrás de las comunidades o pueblos indígenas, también hay historia.
Susana permanecía silenciosa en su alcoba, queriendo retener el tiempo que se iba desgastando con el pasar de los años. Se paró frente al espejo, se quitó la pijama y recorrió con la mirada su rostro y su cuerpo. Se sintió tan vieja que hizo un gesto de tristeza, observando las huellas que le iban dejando los años. Se encontraba ansiosa, su teléfono no sonaba. Preocupada, pensó que no la llamaría más. Ya se había acostumbrado a la voz del otro lado. No sabía quién era, solo estaba segura de que su interlocutor le decía palabras hermosas. Siempre se preguntó cómo sería su rostro. Había transcurrido un año desde que se conocieron, si así se podía decir, por medio de una llamada equivocada. Desde ese momento, él, Luciano, como dijo llamarse, se convirtió en lo más importante de sus días. Las palabras cariñosas de Luciano la fueron atrapando tan sutilmente que se sentía angustiada al no recibir sus llamadas. Al menos en mi caso, no sé qué piensan los demás, pero en mi caso muchas de las cosas que uno expresa en sus cuentos, en sus dibujos, en sus creaciones, menciones, son muchas veces los temores que tú tienes, las fantasías. Y esa es precisamente otra de las grandes ganancias de la literatura, y es que de alguna forma tú puedes escapar o puedes hacer cosas que no, puedes hacer cosas que en lo tangible no las puede hacer. Sí, cuando tú pones un personaje a hacer una locura, de pronto esa locura puede ser algo que en lo que estoy reflejado, pero que en realidad no lo puedo hacer, pero que lo expreso mediante un escrito, mediante un dibujo, mediante, no sé, una canción. Y sí, por decir, en mi caso, pues, yo soy muy dado a lo satírico, a lo mordaz, y siempre, en no pocas veces, tengo algunas poesías eróticas. Y es como la forma de uno expresar sentimientos y cuestiones que se llevan dentro. La literatura es eso, es interioridad pura. Él despertó con esa ligera sensación de angustia. Era aún de madrugada y se alcanzaba a contemplar los indicios de que hubo noche. Este, habiendo despertado de aquel sueño, se encaminó al baño y se enjuagó el rostro. Se miró en el espejo y se dijo que era solo un sueño. Volvió a acostarse un poco más relajado. Tic, tac, tic, tac. Se escuchaba el retumbar del reloj de la pared en la sala. Se volcaba en la cama, mientras soñaba con unos ojos verdes que lo observaban y una sonrisa que lo hipnotizaba. Ella caminaba a su lado, feliz. Por lo menos el sueño había mejorado desde aquella pesadilla, porque quería seguir en él. Su mano paseaba ligeramente por mi abdomen, luego paseaba por mis pechos. Estos surgieron erectos. Él lo vio, sonrió y continuó con su tortura. Pasó de todo, pero se desvaneció y luego desperté. Nosotros mañana vamos para donde nuestra abuela, en la cabecera de Caño Azul. Se le ha dañado el techo de la maloca y vamos a arreglarlo. Si quiere, acompáñenos. Al día siguiente, las garzas lo llevaron como en un sueño, con los ojos cerrados. Al llegar y tocar suelo donde la abuela, se transformaron en personas. En aquel lugar había una maloca que parecía emplumada, de la que no tardó mucho en salir una mujer, a quien todos saludaron. Luego comenzaron a realizar los arreglos. Cada garza tenía plumas con las que remendaban el techo. Al finalizar, la mujer les ofreció comida y bebida. Considero indispensable leer para escribir. Considero imposible escribir sin leer. En mi caso, por supuesto, que la lectura es la que fortalece el escrito. He estado escribiendo una crónica que tiene que ver con un amigo que murió ahogado en el río San José, que era músico, muy cercano nuestro. Tengo el interés de escribir esa crónica. Me ha costado bastante trabajo, especialmente porque he tenido que leer cosas sobre cómo sucede el ahogamiento de una persona, cómo es que se hace esa muerte.
Y también he tenido que leer mucho sobre la región, porque pues fue una persona que llegó en unos momentos muy importantes y muy diferentes al de ahora, leyendo pues mucho esto para poder contextualizar. Y también sobre la actividad del músico. Pues yo lo asumo como una forma de expresar mis propias vivencias. Durante mi permanencia no solamente en el Guaviare, sino en los departamentos en los que he vivido, he ido recogiendo experiencias, imágenes y atesorando recuerdos. Ahora que se me da la oportunidad, pues he tratado de convertirlos en letras, ¿no? De convertirlos en texto para poderlos compartir con los eventuales lectores. Sí, he procurado aprovechar un recurso importante que tenemos, sobre todo aquí en el departamento del Guaviare, y es la oralidad. El Guaviare es una región relativamente joven y podemos todavía contar con algunos narradores, personas que han vivido sus propias experiencias y que la han ido transmitiendo, ¿no? Esto es una forma también de perpetuar esos recuerdos, de evitar que simplemente se dispersen en el tiempo y que quienes nos precedan no puedan conocer los orígenes de una tierra tan hermosa como es nuestro departamento del Guaviare. Vengo de vecino, del cuarto de atrás, a una parejita de recién casados que son un primor. Son muy jovencitos y viven de amor. Como estoy pegado al llegar la noche, siento el remesón. Se mece la casa con tanto furor. Eso ya parece como un terremoto, como un ciclón. Y no pego el ojo, me da comezón. Y pienso que el techo en cualquier momento se viene en montón. Que no dejan dormir, que no dejan dormir. Pero es que sacuden, sacuden, sacuden y no dejan dormir. Que no dejan dormir, que no dejan dormir. Pero es que sacuden, sacuden, sacuden y no dejan dormir. Con esos vecinos, ¿quién puede vivir? Y una noche cualquiera, las fangosas playas de Los Piscos se preñaron de toda suerte de ranchitos. Para nosotros, Alberto Tacha y Dermando Porresuro, Cabecejícaro, Churuco, mis seis hermanitos y yo, es decir, todo el combo de muchachitos, aquello de la invasión fue la experiencia más gloriosa. Casitas chiquitas como de juguete, hechas de canecas despanzurradas, de pedazos de retal, de latones mohosos de carro, de sillines y de otro poco de inmundicias que los viejos habían recogido del basurero y traído como trasteo, ranchitos sostenidos con montones de llantas viejas colocadas a manera de columnas, y como remate a esas pintorescas edificaciones, un hule negro que ahora servía de techo, horas atrás se había usado como motete de acarreo. Cuando se descargaron los primeros bojotes de cachivaches, todo en el contorno se volvió festín, alegría. Por doquier niños descalzos jugando entre el barro negro, se organizaron entonces bandos de juego y ayudados por la luna y los mechos de petróleo, corrimos por el villorio estrellándonos grandes trozos de barro y de boñiga de vaca y cayendo muertos de risa en las partes más fangosas, las más sabrosas. Las historias que he escrito han tenido como fuente de pronto el mismo actor y si no por otros actores que lo cuentan. Hacen el relato y yo lo hago ajustándome mucho a la realidad de lo que me han contado. Indudablemente, pues no es que no utilice palabras de ficción, y lo hago en algunos momentos, pero soy de poca ficción. Diría que no como los escritores, que los admiro muchísimo, pero me ajusto mucho a las historias que me cuentan, a las que escucho, a las que en el trasegar de la vida y de la misma cotidianidad y en el trabajo relata la gente. Empiezan a contar, entonces yo hago entrevistas y sobre la entrevista pues voy haciendo el escrito y así alimento pues lo que he llevado a las publicaciones. Escribo porque creo que en la escritura uno identifica problemas. No solamente los problemas narrativos ni los problemas
de la sensibilidad. De vez en cuando hago algunas apuestas por la poesía, cometo algunos poemas que por ahí debe haber uno que otro regado. Entonces la primera función es, escribo para problematizarme, pero también escribo como catarsis. De hecho, las etapas de escritura más intensas en mi vida han sido etapas difíciles de la existencia, de cuestionamientos, de transformaciones, de cambios, ¿sí? La vida está hecha de eso, de metáforas, dirían los griegos, es decir, de trasteos. Cuando uno se trastea de un lado a otro, el trasteo entre mi vida de adolescente y mi vida de adulto permeado por el tema espiritual que decide meterse de religioso. El trasteo entre esa vida de religioso y el encuentro con otras realidades en el mundo que me dicen, bueno, ahora me vuelvo a trastear y me salgo. El trasteo entre la vida académica de la universidad y la vida del trabajo. El trasteo entre una ciudad como Bogotá y esta maravilla de ciudad que es San José, con todas las nostalgias que tengo de Bogotá, ¿no? El primer ejercicio era reconocer el entorno donde vivían y propusimos entonces, ligando a la expectativa que tenía Blanca Ligia inicialmente, de escribir la monografía de San José del Guaviare. Les dimos, bueno, se hicieron muchos talleres, se trabajó durante un año con mucha insistencia. Yo venía cada 2-3 meses y hacíamos unos talleres largos de 3 días y dejábamos tareas, y como resultado de eso salió el libro San José del Guaviare, Capital de la Esperanza, que luego en el 2005 lo presentamos en la Feria del Libro. A partir de ahí, pues empezamos ya, bueno, ya tenían la experiencia, ya habían aflojado, como yo les decía, un poco la pluma, ya estaban en condiciones de abordar otro tipo de géneros. Empezamos entonces a invitar escritores nacionales a que acompañaran el proceso de formación de los escritores del Guaviare. Y diseñamos entonces los encuentros regionales de escritores. En ese primer encuentro, el primer encuentro fue en el 2006, nos acompañó precisamente Fernando Soto Aparicio, quien acaba de fallecer. Venían otros escritores muy importantes como Isaías Peña, como Benur Sánchez, como Alfredo Molano, porque el tema del encuentro era como el poblamiento regional. Nosotras queríamos que los escritores reconocieran un poco la importancia de cómo se había poblado el Guaviare y cómo eso se podía contar. Llegué aquí a San José del Guaviare hace más o menos 20 años. Y pues desde que llegué aquí al Guaviare fue como otra perspectiva diferente. Desde que tengo uso de razón he leído. Cuando estaba muy niña, empezando a leer hasta ahora, yo me trasnochaba, me daban las 3 de la mañana leyendo. Y algo que sí le agradezco a mi mamá fue que ella nunca, no sé por qué ella nunca me dijo, no se trasnoche o qué hace leyendo, o sea, ella nunca intervino en eso y yo estaba muy niña. Y es que pienso que la lectura como que agiliza el cerebro, como que lo hace más hábil para pensar, para fabricar, para expresarse, para todas esas cosas. Siempre escribo, estoy escribiendo constantemente y guardando en mis archivos ahí, pues, para las diferentes convocatorias. Entonces yo tengo ahí poesía, tengo cuentos, tengo crónica, tengo ensayos de novela. A mí me pasa que de pronto escucho algo o una historia o algo y a mí se me queda grabada y yo tengo que escribir sobre eso y se me vuelve como una fan de escribir. También me pasa con imágenes. Me ocurrió hace un tiempo, hace como unos 2 años, con una ancianita que vi un día con un
una cosita que llevaba envuelta y yo no sé, se me grabó esa imagen de esa anciana y yo pensaba y pensaba en ella y esas imágenes que se le meten a uno como en la mente, como que lo obligan a que uno tiene que escribir y se le va facilitando la escritura, como que le va fluyendo, fluyendo, fluyendo. Eso me pasa. En la oralidad enfoco mucho lo que es crónica. La crónica sí, porque uno escucha las historias, escucha, entonces uno dice, ay, como esta está buenísima para escribirla. Pero los cuentos y la poesía sí es como de imágenes. Tenía, creo que aproximadamente entre 9 y 10 años cuando empecé a leer El Principito. Fue el primer libro que, digamos, en ese tiempo como que me llegó así de... Lo tenía en la casa, estaba aquí en la casa y lo miré y se me dio esa curiosidad de leer el libro. Entonces, pues, no tenía esa afición de leer como tal, sino como algo de algo pasajero. Entonces, empecé a leerlo y como ese cuento de niño que lo atrapa a uno y uno se imagina, y empecé con mi mundo ahí a crearme la imagen del Principito con la rosa. Y pues desde ahí, yo no sé, nació como esa pasión de leer libros. Ya es que para mí no es pasión, sino ya es como una adicción, porque ya no puedo, no leo y es como si, no sé, algo me falta. Hace poco hablaba con una amiga que ha sido de Guaviarí, le preguntaba por qué no ha vuelto a escribir, por qué no está... sus escritos, ¿dónde están? Y me dice, no, es que estoy muy ocupada leyendo, hay tantas cosas buenas para leer que no quisiera como perder el tiempo escribiendo cosas cuando ya hay tantas escritas y no las hemos leído. Eso es un punto que lo ponía uno a reflexionar. Sí, hay muchas cosas escritas y muy buenas, que seguramente que lo que yo escriba no lo va a superar, no va a ser ni ese nivel. Pero entonces también le decía, pero es que la responsabilidad de escribir sobre lo nuestro, sobre el territorio, sobre nuestra gente, sobre los hechos de nuestro municipio, de nuestro departamento, nos corresponde escribirlos a nosotros, y si no, ¿quién los escribe? En nuestro grupo, en nuestro taller de escritores Guaviarí, tenemos una serie de personas que nutren muchísimo nuestro trabajo, que son el alma, y que uno se da cuenta que no han estado formados en ese concepto, en ese imaginario de lectura que tiene este universo occidental y, bueno, el mundo en general, ¿no? La lectura académica, la lectura del libro o de la pantalla, son otras lecturas, unas formas de ver el mundo, de ver los recorridos, de ver su labor, es decir, mujeres que trabajan en el campo, hombres que han sido mecánicos de playa, que han trabajado arreglando motores fuera de borda en las playas de los ríos, que leen el mundo de otra manera. Sin embargo, desde lo que yo hago en mi vida, la lectura es lo que nutre el proceso escritural. Hay que leer muchísimo. Hay una imagen de Alice Munro en uno de los primeros cuentos de Todo queda en casa, que es ese mamotreto de 1200 páginas, que trae, pues, su producción cuentística. Y hay una escena muy linda en la que ella está en un puerto en verano, no sé si es en Vancouver, algo así, pero relata la temperatura de un muro con ladrillo a la vista. Y eso, pues inmediatamente esa imagen me empezó a generar a mí también pues recuerdos de una tarde soleadísima, que uno pone la mano sobre el muro y siente el calor, y más aquí en el Guaviare. Y eso genera ganas de escribir, pero siempre me surge el dilema del plagio. Es decir, creo que todo escritor es un plagiario de alguna manera, porque es que esas cosas que nos afectan a los seres humanos, por más diversos que seamos, muchas veces son muy similares, ¿sí? Diría nuestro amigo Benjamin, esos momentos auráticos, ¿sí? El aura de la naturaleza, el aura de los demás, el aura de las cosas. Pues somos seres humanos y por algo tenemos empatías y afinidades selectivas. Y es porque hay cosas que nos muestran su aura, ¿no? Los atardeceres, los amaneceres, los encuentros, los desencuentros. Entonces yo creo que a veces cuando estoy escribiendo digo, bueno, ¿y esto quién más lo habrá escrito por allá en Sudáfrica, en Australia, en Suecia?
A lo mejor este mismo sentimiento que estoy relatando aquí a medias, alguien lo ha escrito de una manera maravillosa y yo aquí escribiendo esta vaina. Pero bueno, la escribiré porque es lo que yo estoy sintiendo. Alcancé apenas a saborear la bebida fría cuando se escucharon dos disparos. La confusión y la curiosidad nos obligaron a salir en tropel. No era posible determinar la dirección de las detonaciones. En el parque, la gente se agolpaba y preguntaba a quién mataron. El silencio era la única respuesta. Algún transeúnte llamó a la policía mientras en un recodo del lugar caía pesadamente el cuerpo de Marisita, la lustrabotas, dejando a medio terminar el servicio a uno de sus clientes. Tarde llegaron las ayudas, levantaron el cadáver. Los curiosos se fueron dispersando lentamente. Poco tiempo después, el parque volvió a su trajín habitual. Impresionada, regresé al restaurante a terminar mi bebida. En la misma barra, un joven se acomoda y con gesto de satisfacción comienza a limpiar su revólver. En el libro ella no sabe qué es lo que tiene que hacer aún, simplemente sabe que tiene que cuidar algo y ella lo toma en serio, porque está cuidando un pueblo, está cuidando algo que el pueblo es importante para el pueblo y que la diosa con mucho fervor le dio a guardar. O sea, ella no sabe aún. Pues pienso que yo guardo algo así, o sea, que no sé qué es lo que guardo, pero digamos más adelante va a poder descubrirlo. Taller para mí es como una familia más. Es una familia y ya está marcada en mi vida, porque ya el taller, las personas con las que comparto allí, ya digamos, ya hay una confianza, ya digamos yo le tengo aprecio, me sé los nombres, digamos conozco un poco de ellos y pues me gusta mucho, digamos así, son personas ya mayores, pero como digo, me generan una ayuda y pues eso me gusta porque digamos puedo ampliar horizontes. De pronto a la edad que yo tengo ya, y más, no tanto la edad que tengo, sino la época que me tocó vivir mi juventud, que fue más o menos en los años 80, que las cuestiones, pues yo soy nacido en los años 60, pero los que nacimos en los 60, nuestra juventud transcurrió en los 80, que fue una época dura, que tuvo como dos matices, que fue por un lado la violencia desencadenada, que todos sabemos, por el narcotráfico y todas esas cuestiones, y por el otro lado el afán como revolucionario, ¿sí? Entonces, esto impregnó también un poco la literatura, desgraciadamente. Y tuve de pronto alguna vez una experiencia desagradable que fue en un grupo de teatro, y yo siempre he escrito guiones, y el director de teatro llega y me dice que si el guion no tenía un corte político o de crítica social, pues que no era literatura. ¿Viste? Yo de pronto en el momento me desilusioné, pero más adelante, como con un glorioso descubrimiento, puede entender que la literatura no tiene ningún sesgo. La literatura es arte. Era el 24 de diciembre de un año que no quiero recordar, dijo Eliodoro Cadena, sepulturero del Camposanto Municipal. El ruido del motor de la volqueta se acentuó, indicando el esfuerzo del troque para levantar el volco y evacuar la carga compuesta por cadáveres recogidos en la trocha ganadera. 24 era el número y coincidía con la fecha. Los despojos mortales fueron descargándose a las afueras del cementerio. Los fuegos artificiales de la noche navideña iluminaban con lamparazo los rostros descoloridos de los sacrificados, que a chocar contra el suelo sonaban como colchones empapados recuperados de una inundación. Y
Y a mí el taller Guaviarí me sirvió para salir adelante, para crecer como persona. Completamente gratificante. Yo amo el taller de escritores Guaviarí, o sea, para mí ya es como si no pudiera vivir sin él. Todos vivimos en función de la escritura. Somos ya un grupito como de unos 25 integrantes, pero estamos muy comprometidos con la escritura, porque el Guaviare también, así como es ese embrujo natural y todo ese paisaje que lo rodea, tiene muchas historias a raíz de todos los momentos que se han vivido acá, toda la historia que enmarca el Guaviare. Entonces hay demasiada información, o sea, por donde vas y encuentras los colonos, la gente que ha nacido aquí, que llegó, bueno, cantidad de historias se encuentra uno en la calle. Pues en inicio, o sea, a ellos, yo les mostro, aquí se logró algo. Yo pude hacer esto. Con base en el conocimiento de los sabedores. Pero lo que hay que escribir está ahí con la misma gente, está ahí. Solo es ser sensible con las cosas. O sea, mirarnos de rapidez, sino valorar las cosas. Sí, porque, por ejemplo, esto, yo le diría a ellos, no, pues hablen con sus abuelos, escúchenlo, escuchen a sus padres, que ellos tienen muchas cosas que decirles. Empiecen de ahí, porque, yo no he hablado con la juventud diciéndole, haga esto, no. Yo comencé solamente, le estoy dando este ejemplo nomás sin palabras, solo con hechos. De nuevo estas botas estorbando. Voy a botarlas para que dejen de torturarme. Me recuerdan a mi muchacho. Siempre le decía que no llegara tarde, que la noche es cómplice de los maleantes. Nunca me escuchó. Se arreglaba temprano y salía encogiendo los hombros. Horitica vuelvo. Horitica era la madrugada. Yo pasaba la noche en vela escuchando ladrar los perros y algunos disparos en el silencio de la noche. Desde que era niño lo encomendé al Señor de los Milagros. Mientras fue a la escuela no hubo mucho problema. Siempre fue juicioso de chiquito. Pero cuando creció se volvió amiguero, mujeriego y tomatrago. Creo que quedan mejor en el patio. Hasta se las puede llevar a alguien que las necesite. Porque ellos cuentan la historia, pero de una u otra manera también buscan adornarla, ¿no? Hacerla más interesante, atraer la atención de los eventuales oyentes. Y ellos guardan esas memorias como un tesoro, ¿no? Ellos tienen los recuerdos ahí latentes, pero uno les puede escuchar las mismas historias contadas a muchas personas. O sea que para ellos esas historias se convierten en un archivo personal, digámoslo así, en términos más técnicos, aunque ellos lo tomen de una diferente manera, ¿no? Esa forma de narrar ellos las aventuras, sus anécdotas, es una forma de compenetrar a las demás personas con la región. Y es importante.
en el libro de crónicas Llegué para Quedarme, captar una historia de un personaje que trabajó con nosotros en la parte de artesanías, con el fondo mixto, que trabajamos con él en la parte dancística indígena, y pude como recopilar eso, pero lo hice a través de los hijos. Él ya había muerto. Y pues a mí me quedó el sinsabor de que habiendo estado enfermo, yo lo vi y que no pude preguntarle nunca, es decir, alguna cosa que me hubiera ayudado, pero fue uno de los hijos el que me contó, y a mí me queda, por ejemplo, ese pesar. Y en este momento la oralidad se está perdiendo porque la gente se está volviendo reticente, ya no quiere contar a nadie. Creo que algunos han aprovechado también esa confianza que les dan los buenos para la oralidad, y se llevan esas historias, pero no regresan al departamento. Se termina esa soledad, y lo han afirmado a algunos escritores de los que están, de que ellos, por ejemplo, se encerraban, y personas del área rural tienen los cuadernos pues llenos de cuentos, se puede decir, de notas, sin ninguna corrección. Pero en esos momentos en que ellos están que tomándose un tinto, que meciéndose en el chinchorro, que bueno, escriben, cuando llegan al taller, la disciplina, pienso que hace cambiar totalmente esa formalidad. Entonces, en cada uno de los participantes de Guaviarí se vio el cambio. Aceptaron ser partícipes y ser leídos por los otros. Y eso permite corregir, y eso permite compartir. Una noche de aquellas que se eterniza de sol, aun cuando en la oscuridad canten los grillos, retumben a lo lejos los helicópteros militares y resuenen como en un eco las músicas distractoras para el alma pasajera del guaviarense. La solana se cuela en la piel con la misma obstinación del colorito. Mientras más se trata de rascar ese insecto diminuto, más para adentro se mete. Este sudor pertinaz de mi cuerpo y un leve escalofrío revelan esta noche de diciembre la insolación de todo un día esperando en el patio 1, el único patio. Asomado a la rejilla del furgón azul que me conduce a la colonia, puedo observar entonces, en medio del bochorno, unas luces que brillan en el cielo y que presagian el advenimiento de un trueno. Efectivamente suena algo, pero no es lo esperado. Tan solo un percutir lejano. Pólvora, juegos pirotécnicos en San José. Así, a la distancia y a través de la rejilla, parece una imagen de noticiero de televisión, con el fondo de una inmensa ciudad que recibe el Año Nuevo. La única diferencia radica en las sombras. En esta ciudad real, las sombras no reflejan edificios, solo una lejanía poblada de pastizales, algunos arbustos y morichales que se abrazan como protegiéndose, y una torre del acueducto con la que se ubica la posición de la urbe. Esas luces me recuerdan la causa de mi partida, de mi viaje en este furgón.